Bueno, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos nuevamente aquí a la Casa del Llano de Los Realejos. Estamos en plenas fiestas de mayo, llega este mes y como no puede ser de otra manera, nos volvemos a citar aquí en la Casa del Llano para celebrar una nueva edición del concurso de vinos blancos Manuel Grillo Oliva. Este año, pues con una participación importante, con 12 vinos locales, 70 muestras en el concurso regional embotellado, y desde luego es pues un placer de nuevo tenerlos a todos y a todas aquí. En primer lugar, agradecerles la participación y la invitación. Sabemos que, aunque es su pasión, pues tienen que dedicarle también un ratito a venir, y sobre todo también para continuar impulsando principalmente el vino del municipio. Este concurso nace hace ya muchísimos años con el objetivo de promocionarlo, de mejorarlo, de que sea una de las señas de identidad de la gastronomía del municipio, y no solamente en la parte del cultivo, sino, como ustedes saben muchísimo mejor que yo también, sino en preservar también ese cultivo, el cuidado de las tierras y el mantenimiento de una de las actividades agrarias y económicas más importantes, evidentemente, del norte de la isla, pero especialmente del municipio de Los Realejos, ¿no? Yo quería simplemente darles la bienvenida, desearles que disfruten también estos días que van a estar con nosotros. Y como siempre también, siempre hacemos un reconocimiento a la semilla, ¿no? De dónde nace todo esto, ¿no? Los Realejos, cuando hablamos de vino, hablamos de estos dos certámenes. Ya eso es indisociable, pero no podemos olvidarnos que todo esto tiene un origen. El propio nombre del certamen así lo dice. Y siempre es una manera también de traer a la memoria a aquellas personas que siempre han estado detrás de impulsarlo, ¿no? No me quiero tampoco olvidar del Consejo Regulador del Valle de la Orotava. Gracias también por colaborar, por organizar también el concurso. Sin ellos sería imposible hacerlo. Y valga desde aquí también ese reconocimiento al Consejo. Desde luego al área de agricultura del ayuntamiento, porque esto también es un poco la logística que lleva todo esto, se dedica mucho tiempo. Aquí tenemos a la compañera Tessy, que desde luego hace un magnífico trabajo. Y yo, como decía, me gustaría, como siempre, poner en valor a Manolo Grillo, Manuel Grillo Oliva, conocido como Manolo Grillo, que es quien impulsa este concurso hace muchísimo tiempo. Y aquí tenemos a una de sus hijas, a Romina, que me gustaría que viniera por aquí. Nos va a hablar sobre el cultivo del vino en la comarca norte de la isla. No. Gracias. Pues como siempre, Romina, el legado es este. Sí, lo sé. El legado es este. Y en tu figura queremos hacerte también la entrega de un detallito para que lo compartas con tu familia. Gracias. No te vayas, quédate por aquí. Y desde luego, hoy contamos aquí también con la presencia de los familiares, también de una de las personas que siempre participó en el concurso, de la mano también de Manolo, fundó todo lo que estamos nosotros celebrando desde el primer momento también. Una persona que era un amante del vino, que se dedicó toda su vida no solamente como un hobby, sino también como una manera también de expresar a través de cada cosecha y cada año, con la ilusión que le ponía. Participaba todos los años en el certamen local de vinos blancos del municipio, y en muchas ocasiones su vino, muy conocido por todos y por todas, también obtenía esos reconocimientos. El año pasado incluso, uno de los premios lo recibía él también, ¿no? Desde luego que hay personas que se van a echar en falta, se echan en falta, desde el Ayuntamiento de Los Realejos y desde la organización del certamen, nos gustaría también hacer un reconocimiento a la figura de don Miguel Débora, que tenemos aquí
a su señora esposa, que me gustaría que viniera por aquí también, y a sus tres hijos. Vengan, chicos, por aquí. Bueno, pues Miguel nos dejaba hace pues unos meses, de una manera pues inesperada para todos, pero también para su familia. Y desde luego, desde el Ayuntamiento de Los Realejos, estamos en deuda por ese, bueno, pues por ese cariño que le ponía siempre, por esa ilusión, por querer estar, por participar, por esas largas charlas también, y esos momentos de compartir. Todos estos años que teníamos la oportunidad de vernos en mayo y hablar de vino, seguramente no sé si todos, pero una gran mayoría de las personas que están aquí pues lo conocían, y desde luego su vino era conocido por todos en Los Realejos. Aparte de buen cosechero, era una magnífica persona que ha dejado huella en Los Realejos, también en el lugar donde él vivía. Y bueno, pues desde aquí queríamos reconocer que está su familia adelante y agradecerles todo ese trabajo durante tanto tiempo. Y bueno, darles nuestro más sentido cariño, nuestro más sentido recuerdo, y que su nombre será recordado y es recordado por todos los presentes aquí. Muchísimas gracias y muchísimo ánimo. Y bueno, pues hacemos la entrega de un pequeño recuerdito, pues para que, bueno, pues que lo tengan en casa. Creo que el vino de él está participando. Sí. Su vino participa también en esta edición. Sí. Su vino participa. Es una de las 12 muestras que participan este año, y yo espero y deseo que sigan participando los restos de ahí en adelante. No sé quién. Sí, sigue la familia. Sigue la familia. Pues mira, el apellido. Bueno, pues qué alegría, y esperemos que sea así. Un retallito para ustedes también. No sé si quieren decir algo. Gracias. No sé, que no. Yo les digo que si quieren decir algo, yo sé que. Pues nada, gracias a todos por este homenaje, ¿sabes? Que él desde arriba lo estará viendo y estará súper orgulloso. Y ahí seguiremos luchando para seguir adelante con su legado y gracias a todos. Un año más estamos aquí en el mes de mayo, ¿no? En las fiestas importantes del municipio de Los Realejos. Llevamos 45 años realizando este concurso local, y aparte tenemos también el regional, que llevamos por 33 años consecutivos, y muy contento porque tenemos en total 82 muestras este año, de diferentes islas del regional y del Graner. También tenemos del municipio de Los Realejos, participan muchos viticultores, y contentos por impulsar un año más este concurso, que le da valor al sector vitivinícola y al mismo tiempo reconoce esos grandes vinos y esos grandes trabajos que realizan todos esos viticultores. Sí, ahora se van de las diferentes categorías, de las 5 categorías que tenemos, de seco, semiseco, dulce, semidulce, dulce y listán 100%, aparte de al Graner, del local. Bueno, durante todo el día, hasta las 5 o las 6, estarán, bueno, seleccionando esos vinos, y a última hora, pues bueno, ya se decidirá quién es el ganador de este concurso de vinos Manuel Grillo Oliva 2024. Sí, a Manuel Grillo Oliva lo reconocemos todos los años, pues fue uno de los impulsores de este concurso, ¿no? Fue pionero junto con otras personas que la acompañaban ese día, y Miguel Débora era uno de los que empezó con el concurso Manuel Grillo Oliva, y fue uno de los impulsores. Aparte, fue uno de los viticultores que participaba durante todos los años, 45 años lleva participando en este concurso, y ver a su familia que sigue ese legado es muy importante para el sector, como no, y para el vino del municipio de Los Realejos, que juega un papel fundamental junto con otros cultivos. Desde las diferentes administraciones del Valle de Orotava hemos llegado a un acuerdo para impulsar y bueno, conceder ese bien de interés cultural al cordón trenzado, ¿no? Ya hace poquito el Cabildo de Tenerife iniciaba ese expediente también, y bueno, es un papel importante, fundamental. Luchamos por que se siga manteniendo esa tradición,
Y desde aquí agradecer, como no, a todos los que participan en este concurso y a los que no han participado porque han vendido su uva o todavía están preparando esas parcelas para las siguientes cosechas. Bueno, agradecerle todo el trabajo que realizan año tras año, y este concurso, lógicamente, se lo reconoce.